¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez tenemos una receta muy buena porque tenemos huevos de armadillo rellenos con barbecue, acompañados con salsa o crema de poblano. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Y para esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar el día de hoy? También vamos a necesitar leche, avena entera y un huevo y una rebanada de pan de caja por cada medio kilo de carne. Como yo voy a llevar 2 kilos, voy a requerir 4 porciones de huevo y 4 porciones de pan. En mi caso voy a utilizar 2 kilos de carne molida de res, 4 salchichas para asar partidas en 4 y queso en trozos. Puede ser cualquier queso del tipo y marca que tú gustes. Yo voy a utilizar un queso tipo menonita. Para la crema de poblano vamos a requerir crema y también vamos a necesitar chile poblano ya cocido, sin semillas, sin el cabito y sin piel. También será necesario tiras de tocino y sazonador para carne. Muy bien, tenemos nuestros 4 huevos ya de una vez con nuestra carne. Vamos a ponerle también nuestra taza de avena y ya sabemos que nuestro pan lo tenemos que mojar en leche. Todo esto va a servir como un tipo de pegamento para poder aglutinar y hacer la forma que queramos con nuestra masa. Una vez que terminemos de ponerle nuestro pan, acto seguido tenemos que ponerle nuestro sazonador para que tenga algo de sabor. A mí me gusta utilizar más el sazonador que la sal, porque le da muchísimo mejor sabor. Recuerden no poner mucho, si no se nos va a salar. Es aquí donde vamos a utilizar nuestra carne molida. Y vamos a poner queso junto con nuestra salchicha. Y vamos a hacer una bolita o un pequeño cilindro. Y vamos a rellenar. Y una vez con esta forma, vamos a poner nuestro tocino y lo vamos a enrollar. Y así es como lo vamos a dejar. Muchachos, esto es como nos debió de haber quedado y estamos a punto de meterlos al asador y vamos a ahumarlo con nuestra leña de encino el día de hoy. Dejemos que el fuego haga su trabajo. Y una vez que esté listo, la barbecue y su crema. Es tiempo de poner nuestra barbacoa. Le vamos a poner una capita de barbecue y la vamos a dejar solo un minuto, tal vez un minuto y medio. ¿Para qué? Vamos a caramelizar nuestra barbacoa. Caramelizar significa poner de barbacoa y dejarlo un minuto, minuto y medio dentro del calor para que esta barbacoa, algo de humedad, se le evapore. Y al final vas a tener una capa un poquito más dura en tu carne o en tus piezas de carne que no se le va a resbalar y se le va a quedar adherida como una capa de dulce, pero en este caso pues va a ser barbecue, no dulce.
Tranquilidad para hacer las cosas, paciencia y devoción solo requiere animación. Porque con esto marinamos al parrillero. Y nos animamos a hacer tanta cosa al asador. Salud. Hoy es la sección que más me gusta porque es la sección de saludos. Pero aparte quiero aprovechar que el día de hoy estoy festejando mi cumpleaños. Pasó el 22 de septiembre, pero hasta hoy lo pude hacer por cuestiones de trabajo. Pero hoy festejo mi cumpleaños con esta receta. Y quiero aprovechar en mi cumpleaños precisamente para dar un saludo muy especial a un compañero de trabajo y un muy buen amigo mío. Este saludo muy especial es para ti, mi buen amigo Miguel Muro. Porque sin ti, los nuevos logotipos del emblema de mi canal y la introducción con música no se hubiera dado posible. Y el final, la foto final, tampoco se hubiera dado posible. Y esto fue gracias a ti, que por gusto tuyo lo quisiste hacer y me quisiste ayudar. No tengo palabras para hacerlo. Simple y sencillamente te doy un reconocimiento y un saludo especial en mi cumpleaños. Muchas gracias y es de los mejores regalos que tú me pudiste haber dado, Miguel. Un abrazo y un saludo muy grande para ti. Muy bien, muy bien. Me encanta porque se ha caramelizado todo y el queso no se alcanzó a salir. Entonces, nuestros huevos de armadillo están listos. Listos para nacer al sabor que le vamos a probar a todos. Y mira, tenemos que irlo quitando de aquí. Esto es una chulada. Mira, nada más. Mira, 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 mira. Lo vamos a ir guardando y quitando uno por uno. Es tiempo de poner nuestra crema. A la cual le vamos a agregar nuestro poblano. Vamos a empezar con una cucharadita de consomé de pollo y vamos a mezclarlo. Vamos a probar. Exquisito. Lo que sigue lo vamos a meter a que se caliente, ya sea en una olla o al micro, una vez que esté caliente para que no nos sepa la crema cruda. Nuestros armadillos o huevos de armadillo van a estar listos para probar. Mira nada más, vamos a probar esto, así es como nos queda con la pura barbecue. Pero sé que tú quieres estar aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué hay. Chulada. Carne molida ahumada. De hecho, tiene un anillo de ahumado. El tocino a la grasa le mezcla y le da un carácter de sabor riquísimo. No está nada seco y muy jugoso. Y si le pones su cremita de poblano, mira. Mira qué bien. Es que esta crema de poblano le potencia el sabor mil veces. Tú sabes que en México nos gustan las salsas. Y si le agregas cremas con poblano, súper mejor. Esto es un festín. Esto es rápido. No te tardas mucho y lo puedes disfrutar con tu familia. Ya sea con barbecue y agregarle una crema con cualquier sabor que tú quieras. Todo esto es una deliciosura. Ahora, si no tienes asador, ahumador, caja china, ataúd, fogón disco, plancha oriental, no te preocupes. Recuerda que todos tenemos estufa, ¿no? Y bastante tenemos horno. Por eso todo se puede hacer.